Hola capitanes, bienvenidos de nuevo al canal Abuelo Gamer y a otro vídeo. Hoy con el estreno del capitán Lil Geraldes 30. Espero haber pronunciado bien el nombre porque es un poco complicado. Con una estupenda partida estándar con el acorazado King George V. El capitán Lil Geraldes 30 tiene su propio canal con este mismo nombre, que por supuesto recomiendo, evidentemente con otro estilo y formas, pero igual de bueno o mejor. Por ello quiero agradecerle que se desprenda de una de sus partidas para compartir con nosotros y así poder ver otra forma de enfrentar los mares en World of Warships Legends. Por tanto, gracias, capitán. Centrándonos en la partida, diremos que la clase King George V fue la penúltima de acorazados completados por la Royal Navy. 5 buques de la clase entraron en servicio: el King George V en 1940, el Prince of Wales y el Duke of York en 1941, y el Howard y el Anson en 1942. El Tratado Naval de Washington limitaba el tamaño, la cantidad y el armamento de los acorazados tras la Primera Guerra Mundial, lo que fue entendido tras el primer Tratado Naval de Londres, pero el tratado expiró en 1936, con el incremento de las tensiones entre varias de las potencias navales. El King George V fue diseñado ante la expectativa de la no renovación del tratado en mente. La clase King George, autorizada el 16 de noviembre de 1936, y el periodo de construcción de 1937 a 1942, y tuvo un periodo de servicio de 1940 a 1958. Como ya he dicho, se planearon 5 unidades, se construyeron las 5 y una de ellas fue hundida. Desplazaba 36.727 toneladas en estándar y 42.200 en carga plena, una eslora de 227 metros, una manga de 31,40 y un calado de 10,50. Su propulsión con 8 calderas acuatubulares Admiralty, 4 turbinas Persson y 4 hélices de 3 palas de 4,42 metros de diámetro le generaba una potencia de 125.000 caballos y una velocidad de 28 nudos. La autonomía era de 6.000 millas marinas y la tripulación oscilaba en una horquilla entre 1.314 y 1.631. Tenía un blindaje en su parte máxima de 373 milímetros de grosor. Su armamento principal en diseño, aunque fue modificado en 1945, pero el diseño fueron 10 cañones de 355 milímetros de calibre, 16 cañones de 133 milímetros y 64 cañones de 40 milímetros. Este fue el diseño. Llevaba 4 aeronaves y una catapulta de doble final. Con respecto a la ficha del juego y las configuraciones que ha puesto el capitán Lil Geraldes 30, como veremos, también se ha gastado lo suyo en actualizar el barco y ponerlo full. En primer lugar, ha puesto el sistema de puntería modelo 1. En segundo lugar, el sistema de control de daños modelo 2. En tercer lugar, el sistema de detección de objetivos modelo 1. Ya destacamos las muchas ventajas de esta mejora en el vídeo anterior del capitán Cold of 15. Y finalmente le ha puesto las 3 últimas mejoras disponibles. Su munición incendiaria o HE hace un daño de 6.100, 10.500 la penetrante o AP. El capitán Lil Geraldes 30 nos muestra los consumibles por los que ha optado, y viendo que son 4 de cada uno, no cabe duda que en la configuración del comandante habrá marcado en legendario el apartado denominado carga completa, que te beneficia en una carga adicional de todos los consumibles. La vida del barco es de 60.500, con un blindaje de 381 mm en su parte máxima. Este barco tiene 2 torres de 4 cañones y una de 2 cañones de 356 milímetros de calibre,
todas ellas con un alcance de 16,1 km y 24,7 segundos de tiempo de recarga. Se complementa con 16 cañones de 124 mm de calibre y 6,7 segundos de tiempo de recarga. También tiene una defensa antiaérea importante, aunque como podéis ver, el alcance máximo es de 2,5 km. Su velocidad máxima está en los 29,1 nudos o 54 km/h y es detectado a los 14,5 km. Aquí recordar una vez más que manteniendo un buen ángulo, la proa y la popa, como vemos aquí, pueden hacer rebotar la munición menor o igual a 356 milímetros de grosor. Y en este apartado nos indica que los proyectiles de incendiaria o HE tienen una penetración superior a la media, al igual que la probabilidad de causar un incendio. También nos dice que este barco está armado con unos cañones principales de bajo calibre. Al mando lleva al comandante John Jericoe, rango 7, nivel 1 en legendario y con la habilidad principal de aumentar la duración del consumible equipo de reparación. La inspiración solo la tiene en Charles Madden, que reduce el tiempo de recarga y la velocidad de giro de la batería principal. Y la configuración que estamos viendo. Destacar que, como podéis ver, no hay una única y mejor configuración ni del barco ni del comandante. Todo dependerá de la forma de juego y preferencia de cada uno de nosotros. Aquí está lo que comentábamos al principio referente a los cuatro consumibles que tiene disponibles. Aquí se consiguen. Una vez más, no hay verdades absolutas. Bueno, veamos esta estupenda partida del capitán Lil Gerardes 30. Aquí está. Aquí está el King George V. Con el capitán Lil Gerardes 30. Espero que os guste esta partida y sobre todo que al capitán Lil Gerardes 30 le agrade el relato de ella. Yo tengo que decir que he disfrutado con él, porque es una partida espectacular, vamos, es un crack el tío. Es un crack, eres un crack, capitán. Me encanta. Bueno, ahora deciros que el capitán Lil Gerardes 30 ha hecho un vistazo que lleva con él. Y bueno, coge el turbo, mete el turbo a su barco, pone a toda la gente de dentro a poner carbón en la caldera y pone el barco a toda la máquina. Y saca el martillo y se lía martillazos con todo lo que encuentra. Ahora veréis. Ahora veréis. Ahí ya ha visto, ha sido detectado. Quiere tirarle al New México y ahí está. Ya veis, ahí va. El New México le tira, pero bueno. Coge el martillo y se lía martillazos con todo el que pilla. Pero vamos, sin pensárselo dos veces. Al Pensacola ya le ha dejado la marca. Bueno, falla, pero vaya. Bueno, como veis, a él le gusta. Es políglota y le gusta los idiomas. Y entonces no ha dejado. Ha dejado el. La partida en su idioma inglés. El Pensacola le queda un telediario. Vamos, está. Mira, mira cómo le. Ahí le viene un montón de. Pero él los esquiva. Con su barco a toda máquina. Ya se ha encargado al Pensacola. Y ahora le está dando con el martillo al New México. Hay por ahí un destructor que quiere. Pero él no se deja, no se mira. Y sigue avanzando a toda máquina. Hay un Nürburg que también le va a dejar su marca. Aquí dice, ven para acá.
todo martillo. Y le arrea un castañazo, le arrea otro. Y le hace una ciudadela y luego le hace dos más y lo hunde. O sea, saca el martillo, ya os digo, saca el martillo sin titubeos. Y venga, a martillazo con todo lo que encuentra. Es la leche este tío. Es un máquina. Bueno, New México quiere... pero vamos. No. Lo que pasa es que está metido entre dos o tres destructores y él está muy pendiente del tema. Ahí, al New México lo ha dado también. Hay un destructor que ha vuelto a mandar una tanda de... el T-61, que es un destructor, un pedazo de destructor, que le ha mandado ahí 8 WhatsApp. Él quiere el New México. Le va a mandar al New México un martillo. Para hacer la letra y se lo tiran. O sea, él va... es... le han dado uno de los suyos. El T-61 va a ver si le hace un traje o hace algo. ¡Buah! Detrás le están tirando de todo. Pero él sigue lo suyo. O sea, él no va... él está pendiente de todo lo que ocurre a su entorno, pero va a lo suyo, ¿no? Un martillazo aquel. Ahí está, ya le hemos dado un poquito. Y va a toda máquina. A toda máquina. Es un barco este importante. La pena es que tiene un nivel bajo, digamos que un rango bajo el comandante. Y no tiene inspiración nada más que en otro comandante. Pero bueno, esto con el tiempo mejora. Me refiero que se consigue poner otro nivel más. Ahí tiene el Miyoko, que también le va a dar un... ahora se... como está viendo que hay muchos destructores, se va a pegar a la pared esta para no darse, regalársela a los destructores. Lo que pasa que tiene los cañones metidos para la pared, vamos a ver. Bueno, él coge el martillo y al Miyoko le dice, pues allí vas un regalo y a ver qué te parece. Y lo pone, vamos, lo pone. Y ahora, ahí viene uno, 38, 37, 37, 36, 36. Es un Belfast, madre mía. Pero el Belfast se ha dado cuenta de dónde se ha metido, ha dicho, me voy para atrás, me voy. Pero no se va a ir, ¿no? Que va. Saca el martillo, el capitán de Hidalgo 30, y le da un martillazo que lo deja KO. De momento. KO de momento. Fijaros que tiene... hay tres barcos delante de él. Aquí hay otro, que es el que él busca. ¡Buah! Barcazo hay ahí. Él se pone con el... sí, señor. Ya veis que no tiene desgaste ninguno. O sea, él tiene casi toda la vida. Le da al Belfast y deja al... ¡buah! Al Belfast de la cargado. Y a este... el Miyoko también está ahí pendiente. Bueno, le va a dar un... ¡buah! ¡Qué trompazo le va a pegar al New México! ¡Buah! ¡Madre mía! Se los carga como da igual. Como sea, se los carga todo. Sí. Bueno, ahí está el tío con poca vida. Ha gastado la mucha vida con este barco y con el New México, pero le da igual. Ahora queda un acorazado y dos destructores. Bueno, vamos a ver. 63.000 y tres hundidos. A martillazo vivo. Todo el que anda por el mar se lo carga. Qué tío, qué crack es. Qué crack es este capitán. Para que veáis que, como digo en la presentación, bueno, el destructor este, perdonadme ahora, el destructor este pues hace lo propio, el Fubuki, y está escoltando a al barco que ve que da guerra, que da caña, porque los otros no sé dónde andan. Está detectado no sé por quién. Por un destructor que va por ahí. Bueno, al Nagato le queda un telediario y va a ver si él puede cooperar. No, ya no creo que le haga nada, porque hay muchos ahí. Pero bueno, le va a disparar. Sí, le va a disparar de todas maneras. Bueno, pues nada, no pasa nada. No pasa nada. A ver, el destructor le está echando una... eso. Y ahora se va a meter a capturar la zona. Sí, muy bueno.
Sí. Bueno, pues tiene tres hundidos. Hay por ahí una corazón destructor que le quiere dar caña. Pero me parece que lo tienen mal los detectores estos. Pero bueno, ya ha conseguido meterse en la zona, que yo creo que la va a capturar. Tres hundidos, 63.000 puntos. A martillazo limpio. Que es el que se ponga por el medio, se lo carga, vamos. Bueno, yo disfruto mucho con esta partida, ¿eh? Me ha gustado un montón. Espero que al resto guste. Mira, aquí está la Katsuki, que le ha mandado un WhatsApp, pero él, que lo sabía, le va a dar ahora un recado, le va a mandar a la Katsuki, que está entero, por cierto, está entero el tío. Uf, cuidado. Vamos a ver. La Katsuki le va a mandar un regalito en cuanto lo cargue, claro. Ahora. ¡Guau! ¡Sí, señor! 72.000 puntos. Y cae aquí, cae. Sí, señor. Cuatro hundidos. Sí, señor. Y bueno, la zona que está a punto de caramelo. Le queda un minuto, 14 segundos. El Fubuki dice que gracias. Claro, como no puede ser de otra manera. El Benson también. El Benson creo que debe ser coleguilla. Lo que pasa es que el capitán no nos lo ha dicho. Qué buena partida. Pero que ya digo, él puso el turbo al principio, sacó el martillo de Thor y se lió a martillazo con Thor capillado. Espectacular, vamos, espectacular. Qué bueno. Le quedan 38 segundos para conseguir el área, con lo cual él va a conseguir el área también. Bueno, está ayudando un poco el destructor, pero está claro que lo va a conseguir. 27, 26, queda un destructor por ahí que no lo encuentran, que se ha escondido, está por esta zona de arriba, pero al menos eso es lo que se ve en el mapa pequeño. Y quedan 11 segundos, 10 segundos. Bueno, enhorabuena, capitán. Una partida estupenda. Gracias por enviármela. Espero que al resto de colegas les encante, igual que a mí. Sí, señor. Bueno, si os ha gustado, regalarme el like, suscribiros al canal, que todo es gratis, todo es gratis. Y activar la campanilla. 72.000, 4 hundidos, el primero, evidentemente, y 108.810, con 245.000 a la buchaca. Bueno, hasta el próximo vídeo. Chao. Un abrazo a todos. Chao.